Viernes Santo, año 2023. Me llevo ya a don Tomasino porque hace mucho calor estos días. Teniéndolo cazando, hay palomas y siguen cerrando palomas. El palomo está a cumbre, está ahora en el mejor momento de la temporada. Pero no quiero que se me haga tarde en la cría, como me pasó el año pasado. Prefiero criar un poquito antes y tener los pichones preparados, porque así yo, a partir de finales de agosto, me los voy haciendo. Bueno, ya sabéis que los hago siempre antes, ¿no? Porque los tengo en voladeras, hago la pichonada, hago como se ha hecho siempre, como hay que hacer las cosas. Por eso digo, bueno, pues esta mañana, que hace buen día, le he preparado una paloma que os voy a enseñar ahora mismo, a ver si os gusta, de las que ya publiqué en un anterior vídeo, que yo creo que va a ser una pareja acertadísima. Me falta el morado, que el morado lo haré en otro vídeo, pero en este vídeo vamos a echar la pareja, quiero que la veáis, vamos a ver qué tal la toma, aunque me lo llevo el palomar ahora, en fin, espero que tome bien el cajón. La paloma la tengo fuerte, la tengo preparada, el palomo también, y os cuento alguna cosita más sobre los comentarios del último vídeo. La intro y empezamos. Bueno, ya estoy en el palomar. Llevo ahí a don Tomasino, lo llevo en el transportín, y le he preparado la paloma del coloso. Creo que es una pareja acertada. Estoy casi seguro que no me voy a equivocar. La paloma la tengo, que está de maravilla. Os la voy a enseñar. Miradla, la tengo aquí abierta. Ahí está. Preciosa. Que es la paloma del coloso que me regaló Liz. Esta paloma también, unas líneas extraordinarias, lleva democrático, la masa, en fin, de todo lo mejor que hay en su casa lleva la paloma, y es una paloma que quiero echarle un palomo de primer nivel, pues como los que tengo. Si no es de primer nivel, ¿para qué lo quiero? Si es que es mejor tener 4 palomos buenos que tener 40 que regulares o malos. Pero claro, también cuesta mucho trabajo. Vamos a sacar a don Tomasino, vamos a ponerlo en un cajón, a ver, en un cajón no, perdón, en un pelechero, a ver qué reacción tiene, a ver el palomo, porque sabéis que me gusta a mí dejarlos reposar los palomos. Yo de transportín lío y tal no soy, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. Voy a ponerles el nido, y vamos a quitar el separador, a ver qué tal, que yo creo que la va a tomar bien. Bueno, el palomo está muy enzuritado, entonces el palomo, al estar enzuritado, pues mirad, veis el comportamiento, claro, pues el comportamiento que tiene es el normal, lo he dicho muchas veces, él lo interpreta como macho, por eso no la quiere. Bueno, voy a poner a la paloma un apoyo para que se suba, para que el palomo no la pueda tocar, y así poco a poco se vaya haciendo con ella, ¿eh? Bueno, a ver si la va tomando, venga, paciencia, quieto, ay madre mía. La que me vais a liar, ¿eh? Vamos a poner aquí, ¿veis? Aquí sube la paloma. Venga. A ver si tenemos suerte y... va a costar a lo mejor un poquito, pero la va a tomar. Voy a poner aquí la cámara. La va a tomar bien la paloma. Cosa que me alegro mucho, no, muchísimo. Muchísimo. Al principio. Al principio no la quería, pero bueno, ahora sí. Quieto. Sí, ya la ha tomado. Sin ningún problema. Ha sido la cosa rápida. De todos modos, yo lo esperaba más agresivo.
Yo lo esperaba más agresivo, pero porque después de 70 u 80 capturas que ha hecho esta temporada, el palomo está muy enzuritado, pero vamos, muy bien. La ha tomado bien el palomo, al principio no, pero ya la ha tomado. Ha sido rápido y creo que tenemos una buena pareja. Agradecimiento a todos los comentarios que habéis hecho en el reportaje anterior sobre si es el mismo palomo o no es el mismo palomo. Uno opina otra cosa, otro opina otra. Yo os digo, es exactamente el mismo palomo, el mismo, lo he dicho muchas veces. A Alice lo habéis oído, muchos de los comentarios también. Os voy a leer un comentario ahora de un aficionado, Manuel Lozano, que dice lo siguiente: buenos días, Frank, opino lo mismo que usted, es el mismo palomo de antes y de siempre. Simplemente se ha seleccionado mal. Se ha escogido al palomo más agresivo y fuerte. El meloso, seductor, que traste no vale para la suelta de hoy en día. Pierde puntos. Lo sé porque lo veo y me ha pasado. Tenía un palomo en vuelo que ahora está en la cría, que en un comarcal le quitaron un minuto porque se abrió del grupo y se puso a marcar a su casa. A mí dame un palomo que sepa hacer esas cosas aunque pierda un correcaminos. Un saludo y un abrazo. Pues así es, Manuel. Yo lo que pasa es que afortunadamente, vaya, sigo seleccionando pues ese tipo de palomo. Yo siempre digo que quiero un palomo que me divierta. Un palomo en suelta, dentro del palomo deportivo, hoy en día está todo muy mercantilizado. Aparte de fechas, ya sabemos cómo van todas las cosas. Hoy es competición, competición, competición. Es obsesión con el mundo de la competición y con ganar. Entonces lo que es el palomo de detalle es el palomo de sabor, el palomo almibarado, el palomo que sabe trabajar la paloma. Ese palomo no sirve para la suelta de hoy en día, como tú has dicho. Pero a mí dame ese tipo de palomo, que es el que llevo yo 20 años seleccionando. Llevo mucho más años de colomicultor, de aficionado, pero seleccionando llevo ese tipo de palomo 20 años. Lo tengo muy afilado, lo tengo muy conseguido. Es un palomo que me vale para encerrar y me vale pues para la suelta. Y simplemente el palomo deportivo. He visto el morado, que es un palomo que es de las líneas de Lis, que es un fuera de serie. Habéis visto también palomos democráticos míos. Bueno, el moro también es democrático, que es la línea que tengo centrada. Pero son palomos que trabajan muy bien a paloma, que son palomos, lo que pasa es que hoy en día para la competición actual seguramente no valdrían, porque el palomo, en el momento en que él detecte que no puede llevarse la paloma a su casa, que la paloma se la toquen, porque la cantidad le da igual, el palomo no va a decir: a mí no me engañéis, no me compliquéis la vida, que yo no estoy para líos ahora mismo. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este reportaje. Me falta echar la pareja del morado, que le he preparado dos palomas extraordinarias, que también os las enseñaré, y os contaré alguna cosa más, porque ya estoy trabajando las hembras. Lo dije hace dos o tres vídeos, que ya no tenía ningún macho en vuelo, ya estoy con las hembras. Llevo capturados unos 6 machos, llevo ahora mismo. De hecho, he capturado un rojo muy bonito que se lo voy a regalar a mi primo Julián, que me lo ha pedido. Un zurito rojo que me cogió la Preisler. Y vais a ver a la madre de la Preisler también trabajando. Es una paloma que me ha costado hacerla. Lo menos 5 años. Me ha costado mucho tiempo hacer esa paloma. Es una paloma que es una de las zuritas que yo suelo encerrar. Pero que hacer una paloma, no creéis que se hace en 2 días, ¿eh? Que yo el año pasado puse a trabajar, yo lo explicaré en el próximo vídeo. Puse a trabajar un par de hembras y me duraron menos que un cantar sevillano. No me duraron nada porque yo sabía que las tenía hechas. Y como sabía que las tenía hechas, sabía que no iban a durar. Porque como aquí, el zurito, sabéis que es muy itinerante, pues claro, la paloma no tenía la creencia que tiene que tener en la casa y al final se la llevaron. Por eso trabajo con palomas viejas, siempre para el tema de capturar zuritos. Llámese hembreo, que cada uno le llame como le dé la gana. Lo explicaré en el próximo vídeo.
Que paséis una buena Semana Santa y nos vemos próximamente. Hasta luego.